Señores miembros de la Junta de Gobierno de esta querida hermandad de la Esperanza de Triana, señor presidente de este segundo Congreso Nacional de Bandas, Ciudad de Sevilla, señor director artístico de este Congreso Nacional de Bandas, señor presidente del Consejo de Bandas de esta mañana ciudad, señores directores y músicos invitados a este Congreso, músicos, director de la querida banda de la Cruz Roja de Sevilla, amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el corazón de Triana, en esta bendita casa, capilla de los marineros, se detiene este segundo Congreso Nacional de Bandas Ciudad de Sevilla para rendir homenaje a la figura de uno de los grandes compositores de nuestra Semana Santa. Pero antes que quede constancia del eterno agradecimiento a esta hermandad de la Esperanza de Triana por ceder tan gentilmente esta renovada capilla para un concierto que sin duda no dejará indiferente absolutamente a nadie. Pues ante la presencia e interpretación de las composiciones por parte de la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla, de la que compondremos un concierto con dos partes señaladas. En una primera, en la que, como decía, se homenajeará la música del genuino don Manuel López Farfán. Y otra segunda, en la que ella, la esperanza de todos los trianeros, será la protagonista con las marchas profesionales que sonarán y están dedicadas a esta hermosa dolorosa y de la que será testigo el último. Pero antes, con también la imponente mirada del señor de las tres caídas, quería hablaros de uno de los invitados de lujo en este congreso. Se trata de don Francisco Grau Vergara, general Grau, nacido en Bigastro, en Alicante, en 1947. Es el autor de la versión actual del himno de España y director de la unidad de música de la Guardia Real hasta el 18 de enero del pasado 2008, que por ascenso tuvo que abandonar. Tiene 18 premios nacionales e internacionales militares y civiles. Titulado como director de orquesta y profesor de materias y disciplinas como pedagogía, solfeo y acompañamiento, trombón, musicología, etc. Ha compuesto más de 800 obras musicales y ha sido reconocido con las más importantes condecoraciones militares. Actualmente es director del Festival Internacional Militar del Palacio Real de Madrid y asesor del Ministerio de Defensa. Todo un maestro de la música que hoy vamos a invitar a que tome la batuta, con el permiso del señor director de esta banda de la Cruz Roja, porque queremos que él sea el que dirija una de sus propias marchas, una grandiosa marcha que suena para la Semana Santa. Se trata de la Quinta Angustia, que se llega a tocar con alguna curiosidad como pieza en los funerales de los padres de Monterrey. Así que, con el permiso de la venia, repito, del director de la banda de la Cruz Roja y con la alegría de todos vamos a disfrutar del general Grau, que va a dirigir la marcha latina. Thank you.
supuesto no vamos a descubrir a este genuino compositor que marcó un antes y un después en la musicalidad de nuestra Semana Santa. Es Manuel López Farfán, ingeniero de la música para la alegría de todos. Sin él, tal vez hoy aún estuviéramos buscando un perfil como el suyo. Todo un grande. Sí. Bueno, la música no debe apagarse. Y vamos a proseguir, en este caso, con la segunda parte que está dedicada íntegramente a marchas profesionales de la Esperanza. Sin duda, entre los canales más prestigiosos de esta cofradía de la madrugada, nos vamos a topar siempre con su recordada y ejemplar coronación canónica en la Santa Iglesia Católica. Pues quizás recuerden algunos, la gran mayoría, de aquel mes de julio del año 1984, acompañó musicalmente a ese palio que navegó horas y horas entre un mar de gente, la propia y presente banda de la Cruz Roja. En su historia aquello se mantiene testificado por letras de oro. Y sé de muy buena tinta que el hecho de tener la posibilidad de estar aquí esta noche es un tremendo orgullo para estos músicos, a la vez de posibilitar ese reencuentro entre dos almas que aquella tarde, noche y madrugada caminaron de la mano entre Sevilla y Triana. Pues repleto de ilusión y por supuesto de esperanza, estos músicos de la mano del fenomenal director José Ignacio Cancino González siguen madurando y fortaleciendo sus raíces en nuestra ciudad. Repito y me reitero un día más. Quizás merecen más de lo que son. Y no es lo que aquí yo, todos denominamos como la rocana. No, su calidad musical, estáis siendo testigos, es la mejor respuesta. También quería tener hoy un recuerdo muy especial a un músico de esta banda que hoy está jugando en casa y que es gran artífice de gran nivel de la Cruz Roja, que tuvo un ejemplo a seguir de muchos y además de todo ello respira esperanza por los cuatro costados. Él es amigo Javier Pérez, delante mía que curra como el que más. Pues honrando a esta banda, que se lo merece y mucho más, lo mejor que podemos hacer es seguir envolviéndonos la magia de la música de nuestra Semana Santa. En este segundo y último apartado, las marchas que interpretarán dedicadas a la Esperanza de Triana serán las siguientes. En primer lugar, Esperanza de Triana Coronada, de 1984, compuesta por el maestro José Albero con motivo de la coronación canónica. En segundo lugar, Reina de Triana, del año 2004, de José Miguel López Rueda. La tercera que escucharán es Triana de Esperanza, del año 2004, de Claudio Gómez Calado, dedicada al encuentro entre la Virgen de la O y la Esperanza de Triana en la noche del Viernes Santo. Y para cerrar, quizás uno de nuestros signos, Soleada de la Mano, de 1918, del maestro Manuel Conde Alta, dedicada a los presos de la antigua cárcel del Pópulo. Pues amigas, amigos, por ella, por su poder y su cercana esperanza, por ese bello rostro y por ser madre y reina Adriana, la banda de la Cruz Roja hoy se quiere mostrar en sus plantas para así regalarles y acariciarla con los sones de esos esperanzados pintarán. Así que sin más, director, escuchen la música. Buenas noches a todos. Quisiera aprovechar el marco comparable de esta vasilla para recordar que en el año 2004, pues, la banda de música de la Cruz Roja se acompañó a las cantorías de la Cruz Roja. Yo no era director de la banda, tenía 6 años, no era plan de serlo, pero hubo una persona que era el director de la banda y se llevó al frente de ella durante más de 40 años, que está presente. Maestro, don Enrique García, si es tan amable de dirigir la marcha que le estrenó, por favor.
Trump, muy importante, a dos personas que están haciendo mucho por Sevilla, que son Juan Miguel Alfaro y Julio Vélez, están por discutir. Aunque no lo vean, por favor, vamos a apoyar. Thank you.
gracias por estas horas. Quiero reiterar las felicitaciones a los organizadores del Congreso, teniendo todo un éxito. Y como hemos tenido una primera parte dedicada a Manuel López Marfajo y una segunda parte dedicada a la señora Triana, pues mejor que terminar con un pequeño bis para todos ustedes, con una marcha que es de Marfán y dedicada a la señora Triana, la esperanza de Triana. Muchísimas gracias.